Presentamos ahora las magníficas interpretaciones en series producidas en Argentina, España, México, Chile y Brasil. Wow. Y los premios platinos son para... Julio Chávez por El Maestro. Y Blanca Suárez por Las Chicas del Cable. Blanca Suárez da vida a Lidia, una misteriosa e independiente mujer que se reencuentra con un pasado que creía olvidar. La serie transcurre en el Madrid de los años 20. La actriz española ha interpretado películas de directores como Alex de la Iglesia en El Bar o Pedro Almodóvar en La Piel que Habito, que le valió una nominación al Globo. Julio Chávez interpreta a un ex bailarín de danza clásica reconocido a nivel mundial que encuentra en enseñanza. Bueno, vaya. No me gustaría enturbiar mucho lo que han dicho mis compañeros. Bien hablado, me uno y me sumo. Por eso creo que solamente quiero agradecer a mis compañeros, a las chicas del cable. Estáis allí, hay muchas que no han podido venir. Pero también, por supuesto, al resto de chicos del cable que nos hacen la vida maravillosa y que completan una serie en la que todos los días lo pasamos increíble. Gracias a Bambú, gracias a Netflix y gracias a México, a Riviera Maya por acogernos también. Y ojalá volvamos pronto, Ernesto, maravilloso. Joder. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Daniel Barones, soy el director de la serie El Maestro. Julio Chávez lamenta no estar acá porque está de gira con la obra de teatro. Comparte este premio con sus colegas de Eterna. Se lo agradece a todos los que tuvimos que ver con El Maestro y se lo dedica a su gente querida. Buenas noches, gracias.